Buenas tardes, les doy la bienvenida aquí a DGSTV. Recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Yo soy Leslie Flores y bueno, muchas gracias por estarnos acompañando en este turno de la tarde en DGSTV, donde el programa de nuestros alumnos, donde ellos son las estrellas. Y bueno, el día de hoy tenemos la compañía de la Escuela Secundaria Técnica número 54. Ya los escucharon, se escuchan perfectamente, muy, muy bien y con muchas ganas los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 54. Y bueno, aquí me acompaña también la profesora, quien fue quien los apoyó y los preparó para esta presentación que nos van a hacer el día de hoy. Profesora, ¿nos puede platicar un poquito acerca de lo que nos van a presentar los chicos? Sí, claro, miren, hoy tenemos una muestra de las cosas que se hacen en los talleres de la Técnica 54. Una de las cosas que nos caracteriza mucho a nosotros es que somos como muy artísticos. Aparte, tenemos de todas las manifestaciones, en este caso van a ser artes plásticas, aunque en la escuela también hacemos danza, teatro y también hay música. Muy bien, bueno, ahorita ustedes van a ver poco a poco lo que los chicos nos van a ir presentando, ¿verdad, maestra? Ellos solitos nos van a explicar un poquito acerca de lo que ellos han hecho y han elaborado en su escuela. Y bueno, les puedo decir que por lo que he estado viendo y antes de entrar aquí al programa, hacen unos trabajos muy bonitos. Pero bueno, vamos a dar paso y les dejamos las cámaras y micrófonos, chicos, para que ustedes nos hagan presentación de esto que nos traen preparado. Adelante. Bueno, yo les voy a presentar, yo les voy a hablar sobre la caricatura. Me llamo Aldo y bueno, la palabra caricatura significa exagerar o cargar. Las caricaturas pueden ser humanos, animales u objetos. Esto tiene como fin entretener y dar o causar risa. Las cosas son muy, no tienen mucho sentido, tienen partes de su cuerpo muy, muy largas, muy cortas, para dar risa. Y es un fin para que los que lo ven puedan tener una representación de la vida, pero de forma cómica. Mi nombre es Daniela y yo les voy a hablar sobre las bolsas de plástico reciclables. La bolsa de plástico puede deshacerse en aproximadamente 100 años y es mejor hacer bolsas de plástico con tu imaginación y de diferentes materiales, como está esta de cartón, de papel, plástico y de tela. Mi nombre es Liliana, me voy a hablar de las vasijas. Las vasijas se,
se implementan el modelo como proceso de creación de una representación imagen. El modelo real y la condición de la elaboración manual en la que se puede ocupar plastilina y para hacer la imagen tridimensional. Hola, mi nombre es Emilia y les voy a hablar sobre las vasijas que están aquí abajito. Bueno, estas solo son unas representaciones. Las vasijas datan de hace más de 10.000 años antes de Cristo. Las primeras documentaciones sobre el horneado de barro se dieron en Mesopotamia y en Persia, y en los 5.000 años después en Egipto. La vasija más conocida del mundo se encuentra en el Museo Británico de Londres. Se llama Vasija de Portland. Hoy yo les voy a hablar sobre la silla de madera. Es un mueble con cuatro patas. Sirve para sentarse. Puede estar hecha de plástico, madera, etcétera. También con la madera se puede hacer diferentes diseños y proyectos. Hola, yo me llamo Arisbeth y le voy a hablar sobre los alebrijes. Los alebrijes son criaturas fantásticas compuestas por distintos animales, aves, reptiles, anfibios, insectos y mamíferos. El creador los crearon en 1936, fue Pedro López, y los alebrijes suelen estar conectados con tierra, agua, aire y fuego. Tienen que ser de distintos colores, ya que eso los representa por sus colores brillantes. Hola, yo me llamo Gabriel y les voy a hablar sobre la escalera vertical hecha de madera. Bueno, esta escalera la pueden ocupar para subir a tejados, por si quieren limpiarlo, entrar a pozos, a subir a torres de petróleo y entrar a silos. También sirve como si se te vuela el balón, puedes ir por él y cuenta con una jaula de protección para evitar accidentes. Mi nombre es Brenda y les voy a hablar sobre las láminas de representación gráfica. Las láminas de representación gráfica son diseños de cosas o personas. Se pueden hacer de diferentes formas, de forma perspectiva, de proyección caballera o un punto de fuga. Bueno, yo soy Alejandro, les voy a hablar sobre el mueble modular, que puede ser personalizado como tú quieras, puedes hacerlo tú. Para poder personalizarlo, compras accesorios y poder adornar a tu propio mueble, y es fácil de utilizarlo, puedes llevar por aquí y por acá para poder adornar tu propia casa. Hola, mi nombre es Jaime David, les vengo a traer y a presentar el proyecto sobre el bote de basura. Pues el bote de basura está creado por madera, metal y otros diferentes materiales. Están puestos en lugares públicos, centros de comercio y en los hogares. Bueno, ya pudimos observar y bueno, los chicos nos explicaron las diferentes cosas que realizan y el modo que ellos también utilizan cierta manera de reciclaje para poder realizar este tipo de cosas, ¿verdad, maestra? Sí, así es. Y bueno, tiene que ver mucho también con nuestra cultura. Es muy importante ya reciclar todo lo que utilizamos, la ropa, el papel, estamos para mejorar nuestro medio ambiente. Y aparte es algo que les ayuda mucho a los chicos, porque ellos se dan cuenta que diversidad de cosas que a veces tenemos en casa
¿verdad? Incluso nosotros ni siquiera nos damos cuenta de la manera que realmente le podemos dar uso, porque incluso, bueno, son figuritas muy bonitas y curiosas, y aparte, bueno, los colores que ustedes mismos les dan, chicos, están muy padres, lo pueden poner de adorno en sus cuartos, lo pueden incluso dar de un regalo para alguien, por ejemplo, hacer una figurita y ponerle ahí, no sé, un recuerdo, te quiero mucho, o ese tipo de cosas, o por ejemplo, que ya se acerca 14 de febrero, pueden realizar algún tipo de estas manualidades y darlo como obsequio, ¿no? A algún amigo, a su papá, a su mamá, a quienes ustedes quieran. Bueno, chicos, ¿me podrían, alguien de todos los que estamos aquí, digo, por un poco el espacio está algo reducido, pero son varios chicos los que tenemos aquí que nos están acompañando haciendo su presentación, pero alguien me gusta platicar, ¿por qué les llama la atención o les gusta hacer este tipo de manualidades, chicos? Bueno, nosotros hacemos estas manualidades porque en la escuela tenemos mucho tiempo, cuando los maestros no van o así, tenemos tiempo libre y pues nos gusta hacerlas. Es una forma de expresar nuestros sentimientos, cómo trabajamos en la escuela, y pues nos gusta mucho hacerlo, de hecho hacemos muchas cosas en la escuela. Incluso, bueno, no sé si dentro de, bueno, de estas cosas y actividades que realizan, ¿han llegado a hacer alguna exposición o algo donde vayan sus papás a ver todo lo que ustedes realizan? Sí, cada año en talleres se hace una exposición de todo lo que realizamos durante el año. Ok, ¿es que es como una tipo muestra pedagógica o algo así para los papitos? Ajá, sí, por lo general en la escuela todas las materias hacemos una muestra pedagógica. En danza los papás van y ven el trabajo creativo de sus hijos, porque eso se trata de desarrollar la creatividad en ellos. Y también no solamente en eso, en química, en español hay clases muestra. Y bueno, chicos, aparte de esto, actividades, ¿esto lo realizan en una clase en particular, que es clase de artes, maestra? Esto es especialmente en talleres. Talleres. Ajá, pero lo que queremos destacar es que el arte no nada más se reduce a una clase de 2 horas a la semana, sino que el arte es tan extenso que en español, por ejemplo, se ve la poesía, se ve historia de los grandes escritores. Claro. Y eso es arte. En talleres pues podemos ver esto, dibujo, cerámica, escultura, entonces todo es arte, realmente estamos rodeados de arte. De arte. Uh-huh. Son diversas actividades que realizan dentro de los laboratorios tecnológicos, ¿no? Que independientemente de lo que ven dentro del laboratorio, creo que es algo padre que los maestros los impulsen a realizar este tipo de cosas para que ellos realmente se den cuenta que dentro de lo que ven en cada laboratorio también incluye arte, ¿no? No solamente es algo específico, sino donde ustedes también, incluso por ejemplo en supongamos, ¿no? En electricidad, si tienen, luego les sobra alambritos, ese tipo de cosas, lo pueden utilizar para hacer algún tipo de estas creaciones, ¿no? Por ejemplo, en carpintería, como por ejemplo podemos ver allá, es como una M, ¿no? Las pueden mostrar tantito, levantar. ¿De qué está hecha esa M? Pásenle el micrófono. Está hecho en carpintería. Okay. Está diseñado por ellos lo imaginaron y lo empezaron a trazar y dieron todo eso para que pudiera salir así. Y ellos lo adornan con diferentes, o sea, es más grande, solo es un diseño. Es como una muestra. Y pues puedes poner, digamos, adornos para que se vea bien y todo eso. Y aparte está muy padre, ¿no? Porque, bueno, ese lo puedes incluso colocar en la pared de tu casa y es donde puedes, sí, colocar las llaves o cualquier tipo de cosas, ¿no? Digo, ese es, el chico ya lo dijo, es como una tipo muestra, pero ahora imagínense si lo hacen más grande, incluso queda como un mueble muy bonito para la sala, ¿no? Sí. Donde puedes poner, no sé, a lo mejor la condición es una tele chiquita, portarretratos o cualquier tipo de esas cosas. Y eso es algo muy bueno porque les ayuda a generar ciertas innovaciones y a utilizar su creatividad y, bueno, que su imaginación vuele para generar todo este tipo de cosas, ¿verdad, maestra? Sí, algo que quiero comentar es que, por ejemplo, la educación nos da ciertas probaditas de química, de español, de artes plásticas, y de todas estas probaditas que nos da, tenemos que decir
qué se va a convertir nuestra pasión. Y esta pasión puede ser en la vida. Puedo dedicarme tal vez a hacer murales, puedo dedicarme tal vez a hacer alebrijes de todos los tamaños, puedo dedicarme a la danza, puedo dedicarme a la química, a hacer poesía. O sea, es una probadita para ver cuál es la que más me gusta y en qué se va a convertir mi pasión. Claro, es como lo dice la maestra, tú te puedes dar cuenta y bueno, los chicos pueden descubrir qué es lo que realmente les puede apasionar en la vida, ¿verdad? Uh-huh. Alguien, antes de despedir el programa, alguien nos gusta dar su opinión acerca de este tipo de manualidades y, bueno, cosas bonitas que hacen ustedes, chicos, en su escuela, en sus laboratorios. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les gustaría que hicieran más este tipo de actividades más seguido? Bueno, por ejemplo, a mí sí me gusta porque hace cuenta que, o sea, estás haciendo algo que te gusta, nunca te va a aburrir. Por ejemplo, el alebrije lo pintas tú, lo decoras, todo eso, o sea, es bonito porque sientes... Entonces tú lo hiciste y ves y dices, oh, wow, está genial, ¿no? Sí. Tú le das como que tu toque, exactamente. Le das tu toque, tu personalidad. Y bueno, hay muchas cositas bonitas. Por ejemplo, estoy viendo ahí, es que es como una banquita. Ah, sí. Está muy curiosa. ¿Me la pueden mostrar a la cámara, chicos, por favor? Es una banquita, así como de un parquecito. Está muy curiosa, está hecha como... con esas paletitas de madera. Y bueno, puede ser esto como... es en miniatura. Uh-huh. Claro que en la escuela no nada más se hace esto, hay cosas, bancas en grande. De hecho, el patio de la escuela, hay muchísimas bancas de madera que están hechas por los alumnos en un taller de carpintería. Entonces, realmente, esto es una muestra pequeña. Entonces, los chicos, esa es como son... tipo muestras de cosas que realizan ellos mismos para la escuela. O sea que hay, como usted lo estaba comentando, bancas que tiene la escuela, las hacen los chicos de carpintería. ¿Sí? Sí. Okay. Ahí están ellos en el receso, disfrutan su receso, ven su receso. Bueno, yo creo que aparte han de sentir como que bonito y cierta satisfacción que ver que su esfuerzo, lo que ellos mismos realizan, pues está para su escuela, ¿no? O sea, contribuyen y lo utilizan y bueno, muchas cosas. En fin, chicos, felicidades por este tipo de cosas que realizan y estas actividades son muy bonitas y de verdad sigan haciéndolo y que no solamente se quede por generación que va y se olvida, sino que este tipo de cosas y actividades que se sigan, bueno, que ustedes como profesores se lo sigan inculcando a cada generación maestra y que ustedes a los nuevos compañeros que van llegando a su escuela igual también les hagan la invitación a que realizan este tipo de actividades. Bueno, yo les agradezco mucho, chicos, espero les haya gustado venir el día de hoy aquí a DGESTV y por mostrarnos todo esto que realizan ustedes, pero como ustedes saben, antes de despedir el programa, no nos podemos ir sin mandar nuestros saludos. Iniciamos con el compañero que, bueno, de este lado, iniciamos contigo, por favor, tus saludos para... Bueno, yo saludo a toda mi familia, que me están viendo y creo que eso sería todo. Yo le mando saludos a mi familia y a mi mejor amiga Andrea, que me está viendo. Yo le mando saludos a mi familia y especialmente a un amigo que tengo. A mí me gustaría saludar a los maestros que nos han enseñado a hacer esto. A mí me gustaría mandar saludos a toda mi familia. A mí me gustaría saludar a mi familia y a mis amigos. A mí igual, me gustaría mandarle un saludo a mi hermana y a mis papás, que ahorita me están viendo, y a mis amigos. Bueno, yo quiero mandar saludos igual a mis maestros y a mis compañeros que hacen que la escuela sea menos aburrida. Pues yo le voy a mandar un saludo a mi familia, a mis amigos y bueno, a todos los que quiero. Bueno, yo le mando saludos a mi familia y a mis hermanas, también a mi mamá y a mi amigo Fernando, que ahorita no está con nosotros. Y por último, la profesora, saludos a... Bueno, pues saludos a todos los chicos de la Técnica 54, a mi direct, y pues gracias por la oportunidad de tenernos aquí.
Bueno, ya escucharon los saludos de cada uno de los chicos y la profesora que nos acompañan el día de hoy. Bueno, también le agradezco a los papitos que nos acompañan el día de hoy aquí atrás de cámaras, que siempre están apoyando a sus hijos. Gracias por hacerlo. Y bueno, chicos, ellos fueron de la Escuela Secundaria Técnica número 54. Ya lo escucharon. No se despeguen y yo me despido. Yo soy Leslie Flores. Gracias por acompañarnos en un programa más de nuestros alumnos. No te despegues y seguimos con un programita más. Y bueno, le doy un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. No te despegues y nos vemos en un ratito. Adiós. Adiós, chicos. Bye. Oye, ¿y cómo es tu novio? A veces es lindo, es tierno, solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro, ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño, pide orientación y ayuda, por una vida libre de violencia. Gobierno de la República.